¡Hasta aquí! ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca? 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 Creo que... Me parece que me toca a mí, coronel. Muy bien, entonces a cambiar. A sus órdenes. ¡A cambiar! ¡Cumplidos las órdenes, señor! Bien, seguid cantando. ¡Seguiremos cantando! ¿Dónde está la pértiga? ¡Allí está! ¡Sí, allí! ¡Dejad de cantar inmediatamente! ¡Escuchadme! ¡Es una orden! ¡Callaros! ¡Media vuelta! Quiero que miréis ahí. Hemos perdido la pértiga. Si no tenemos una pértiga para fijar la dirección, será imposible seguir. ¿En qué diablos estabas pensando para dejar que la pértiga se quedara en el barro? Lo siento, estoy avergonzado. ¡No me puede ayudar nadie a sacar la pértiga de allí! Eso demuestra una falta de sentido de responsabilidad. Está bien. ¿No oís cómo abusa de mí? ¿Por qué no me ayuda nadie? ¡Nos estamos alejando! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Y encima pidiendo ayuda. Deplorable. Si seguimos dando vueltas metidos aquí, terminaremos mal, muy mal. Os lo aseguro. ¿De verdad? ¡No hay nadie por ahí! ¿Cuánto tiempo tengo que seguir pidiendo ayuda? ¡Si no nos ayuda nadie, moriremos! ¡Falta muy poco para llegar a los remolinos! ¡Auxilio! 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 Naturalmente que tiene importancia. Si no nos ayudas, ahora estaríamos perdidos. Acompáñanos un rato. Voy a presentarme. Soy el coronel de la tropa. Y yo soy el más pequeño y dice que soy un inútil. Y como de costumbre, lo has vuelto a demostrar. Él no tiene la culpa. Simplemente es demasiado pequeño para manejar una pértiga tan grande. En cualquier caso, permítenos que te demos las gracias, abejita. ¡Atención, en fila de dos! Tú, ¿qué pasa contigo, eh? Vale, ya voy. ¡Atención! ¿Serías tan amable de decirnos tu nombre?
¿Quién, yo? Soy la abeja Maya, señor coronel. ¿Puedo pedirte, abejita Maya, que te coloques aquí, por favor? ¿Qué pasa ahora? Espera. Aquí. Eso es. ¿Qué voy a hacer aquí arriba? Pronto lo sabrás. Vamos a ofrecer a nuestra amiga Maya una demostración de nuestra famosa marcha de paso. ¡Atención, compañía! ¡En marcha! ¡Vista a la derecha! ¡A la mano izquierda, no la derecha! Hay que tener buenos músculos para mantener el brazo levantado durante tanto tiempo. Tú eres un perezoso. ¡La mano derecha! Ya, para variar, utiliza la otra mano. ¿Me oyes? ¡Atención! ¡Compañía, alto! Me ha gustado mucho. Era muy bonito. Muy bien, muy bien. Muy bien, bravo, muy bravo, bien. Bravo. Celebro mucho que os haya gustado. Era maravilloso ver cómo todos desfilaban con tanta marcialidad. Gracias. ¿Qué otra cosa te podemos ofrecer para que te diviertas? No ha sido ya bastante. Tú te mereces mucho más, abeja Maya. ¿Hay algo que si pudiera? Me gustaría mandar la compañía como coronel. ¿Sería posible eso, Pues claro que sí. Muy bien. Tomarás el mando de mi tropa durante todo un día. Y yo seré un soldado más. ¡Estupendo! A ver si lo comprendo bien. Quiere decir que yo seré el coronel de las hormigas durante todo un día. Eso es. ¡Bravo! 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 ¿Has oído? Mis hombres y yo nos sentimos muy halagados, jovencita. ¿A que te has llevado una sorpresa, eh? Sí, pero me dan lástima las pobres hormigas. Ya verás lo bien que me las arreglaré, Willy. Dar órdenes se me da de maravilla. ¿Entonces puedo poner a mis hombres bajo tus órdenes, abeja Maya? Naturalmente. Solamente una petición. Mientras mi tropa esté bajo tus órdenes, te ruego no olvides que eres una abeja. Por eso solicito humildemente que no utilices tus alas. Bueno, es que tú eres una abeja y sabes volar, pero mis hombres no. Mientras ocupes mi lugar, solamente se te permitirá marchar como una hormiga más. Maya, si yo fuera tú me lo pensaría, ¿sabes? Muy bien, te doy mi palabra de honor que durante un día olvidaré que tengo alas. Entonces, adelante. Gracias, tomaré el mando. Bien, ya lo habéis oído. A partir de ahora, Maya será vuestro coronel. ¡Marchaos de aquí! ¡Me estáis estorbando! ¡Marquen el paso! ¡Muy bien! ¡Adelante! No sé, Willy, si esto va a funcionar o no.
dijiste algo? Me habías dado tu palabra de honor. Y acabas de volar por encima de esa rama. Oh, perdona, he olvidado que era una hormiga. Un jefe no debe olvidarse de nada. No volverá a ocurrir. ¡Qué cosa más grande! ¿Cómo voy a pasar por encima de eso si no se me permite volar? Muy sencillo. Iremos por encima de la rama. ¿Cómo? Si no puedes, abeja maya, será mejor que lo dejes ahora mismo y me devuelvas esa lanza. ¡Adelante! Es una lata. ¡Oh! Por allí viene todo un ejército de hormigas. ¡Maravilloso! Cogido ninguna.
cansadísimo y muerto de hambre. ¡Atención, compañía! ¡Alto! Yo opino que deberíamos descansar y comer algo. Y me preguntas que si tengo hambre, no podríamos dar un paso más ni para salvar nuestra vida. La caminata me ha divertido tanto que no he notado el hambre. Percibo un maravilloso olor a polen y néctar dulce que viene de allá. ¿Podré volar para ir a buscar comida? Bueno, en este caso y como una excepción te dejaré volar. ¡Adelante! Gracias, pero no puedo volar si tengo que llevar esta lanza. ¡Volveré en un salto! ¡Disfruta de tu comida, Maya! Me da la impresión que todavía no se ha cansado de caminar. Más vale que nos vayamos haciendo a la idea. ¡Maravilloso! ¿Y a quién pertenece? No he visto a nadie, por lo tanto, como dice el refrán, lo que te encuentres es tuyo. De todas maneras, iremos a investigar. Un sorbito dulce será delicioso después de esas grosellas tan amargas. Bueno, bueno, ¿quiénes son estos? ¿De dónde salen? Oh, tienen un aspecto magnífico. Bien comidos, bien cuidados. Hijito. Está riquísima. Bebed vuestra parte. El jugo está delicioso. Como llovido del cielo. Solamente se os permite beber dando la contraseña. ¿Contraseña? No necesitamos contraseña. ¡La contraseña, rápido! ¡La contraseña, rápido! ¡Oh, ahora me acabo de acordar! ¿Quiere que se la diga? Muy bien. Una puntada a tiempo ahorra muchas puntadas. ¡Dejados de tonterías! ¡No sois de los nuestros! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Nos han descubierto! ¡Ladrones de jugos! ¡Os debería dar vergüenza! ¡Sois unos bribones! ¡Sucios bribones! La vida de muchos hombres solo para salvar a uno. ¡Desde luego! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Que me come! ¡Ya no puedo más! ¡Pronto! ¡Ya no puedo más! ¡Maya! ¡Maya, ayúdame! ¡Ayúdame, Maya! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Qué hace esta aquí! ¿Qué hace? ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Ven! ¡Ven tú también! ¡Te comeré, ya verás! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Bien, abejita Maya, puedes dejar el mando. ¿Has volado ahora o no? Sí, pero ¿cómo iba yo?
Naturalmente estoy muy agradecido por haber salvado la vida de uno de mis hombres. Pero las hormigas tenemos que atenernos a unas reglas muy estrictas. Si la hormiga pequeña las hubiera cumplido, nada de esto hubiera ocurrido. Además, mi lanza, símbolo de mi categoría de jefe, ha sido expuesta al peligro. Has tenido mucha suerte, pero imagínate qué hubiera ocurrido con mi lanza si el oso hormiguero te hubiera cogido. Si esto es así, me quiero ir a casa. Gracias, ya veo que me has entendido. Y como has podido observar, no es tan fácil mandar a una tropa de hormigas. Lo he pasado muy bien, de verdad, pero creo que será mejor para mí que siga siendo una abeja. Y ahora, tenemos que seguir. Gracias otra vez. Me gustaría saber qué nuevas aventuras tendrá Maya la próxima vez, ¿verdad? Ay, ¿qué era? Yo lo sabía hace un momento, sí. ¡Ah, ya está! Es la aventura con Puck. La mosca Puck vive con los humanos. Maya tiene muchas ganas de conocer a los humanos. Qué poco sabe ella de lo peligroso que eso puede resultar. Os veré en el próximo episodio, amiguitos.